ustedes cómo? Yo digo que el aire, a ver, pero lo dudo. Pero esa vez quedó bien tapado. Y ahorita, ¿cómo está? No va, ustedes también se cayó, miren. ¿Pero será que corrió aire, pues? No, ahorita no estuvo corriendo tan aire tan fuerte que se diga. Todas se cayeron. Pero ayer no corrió aire. Va que fue poquito, ¿no? Para que las tirara o algo así. Y la de la chenta también se cayó. Todos se cayeron. También. La escalera también. La de allá también. Se cayó su escalera, miren. Su escalera. Todo se cayó usted. Pero eso lo botaron. Sí, de plano. Y más de alguna se hubiera quedado así parada. Sí, sería muy raro. ¿Qué lo botaron? Alguien vino y lo botó porque no creo que se haya caído. Eso alguien lo botó. Alguien lo botó, pues. Mire, Chenta. Va que ayer no corrió aire cuando yo. No, nosotros no lo botamos. Ajá. Pudieron hacer chichiflexa, ¿eh? Oye, del tío. Sí, votaron. Voy a revisar. ¿Ya vieron? Es que como quedó abierto ahí atrás. No creo que el aire lo botó. No, el aire no hubo 80. Aire no hubo 80. Eso alguien vino y... Ahora fue ese número de los bloques cuando nos quitaron, ¿ves? Pero, ¿será que lo hicieron por molestar o qué? Chingado, lo hicieron esa babosada. Ese no fue el aire, ¿va? Voy a ver qué pucha que quieren meter aquí. Pero le gusta molestar a la chenta. ¿Quién pucho que se vino a meter aquí, pues? Me quedan, no me caen con que fueran de ellos, aquí todos se vienen a meter. No, que los costó con poner esa babosada. Eso es lo que le digo yo. Nosotros vamos a pachar la lámina y Roma va a regañar. Sí, hombre, pero... ¿Ves que ya estaba tirada? Eso no es accidente, eso es provocado. Esto lo hicieron a propósito, chenta. Sí. ¿O crees que el aire, imagínese que...? ¿Por qué está riendo? Tal vez fue trucha, Cheta. Mira, se está ahora riendo. Yo, ahora me estoy riendo. Para la cara, trucha. Estoy riendo. No, no, no fue provocado. O sea, la gente no habla de ir riendo. No es el aire. ¿Cómo se borraron de esta trucha? ¿Cómo pucha? ¿Cómo provocado, ve? Sí, está bien puesta, veo, güey. Sí, mira, Chenta, hasta la que usted le puso doble tranca. Y la Chenta le puso bastante. Y esa con... Se cayó esa carrera, segura, las láminas. Hay que ver huellas, si en verdad entraron, ¿quién? Pues todavía puede, entonces, ¿puedo ver la noche? Pero, trucha, si llovió, se van a borrar las huellas. Ayer sí llovió, pero tanto aire no hubo, ¿verdad? Qué cabeza, el aire va a tirar la pausa, esos bloques, vea, son de cayeron, ve. Güey. Este cajoncito quiere ir a ver. Pero ahorita no hay nada. No, ahorita no hay nada. No, bueno, es que no se mira por la tierra, mira. Aquí está mojado. Está bueno que no le dejaron ningún regalo, gente. A mí que me saco de que no dejan regalos a mí, que lo tiraron todas las babosadas que tenía parado aquí, ¿ves? Solo porque no vi que empuchica eso. Ahorita voy a preguntar a la Griselda quién botó la lámina. No está. No está. Allá está cerrado. Y por eso, mire. Chenta, y ayer también la venimos a buscar nosotros a la Griselda y no estuvo. Uh-huh. Ni está, ni estuvo, sí, sí, ni sabe si va a estar. Ni estará. Por pura gana de joder a la Chenta. Y a ver si no Roma va a regañar porque se va a pachar esa babosada. Lámina me va a decir que voy a pagar esa babosada. Sí. Y nosotros tapamos porque ya que solo entra la gente. Pero para cagar no aquí fue adentro. El aire no fue. No, el aire no. No corrió aire. Y ya ve que aquí donde mire está solo. Allá donde la Griselda está solo. Pero por chingado lo hicieron venir a esa babosada. De veras, como no hay gente allá, tal vez por eso. Y no hemos que el aire va a tirar esa babosada que tanto como lo dejamos. ¿Va que no se le quedaron azul? Quedó bien compuestito y ya estaban tirados. Que dicha no quebraron los bloques, sí, ¿no? Y Dios. Aquí más seguro es clavar la lámina porque no son suyos. Busque no huellas, si no son míos, si no con miedo vino a poner porque si no va a rayar ropa porque se va a pachar esa babosa, ¿ve? Ya clavada. Es que se no le hace se, no se iban a pachar solo con ponerlas no así. La cuestión, o sea, que mire. Se apacha cuando se cae así, ve, lo tiran. Por eso le digo. Doña Vicente, entonces las láminas también tienen miedo también porque vos tenés miedo también en lámina. Miedo no tengo, lo que estoy diciendo es a babosar porque lo vinieron a tirar. No lo dieron miedo por eso. Pero por la babosada. Explícate bien. Bien vivo, Tomás.
Y bueno, y se te escucha que lo que chingado hablas. Como que en tus dientes hablas. No hablas claro. Pura las alas, sí. Las láminas tienen pensamiento porque también tienen miedo. Pero, y hasta eso de aquí, tirado. Chica, no, 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 mire, se apachó la lámina, a ver qué va a decir Roma. ¿Dónde se apachó? Pues madre. Ahí estaba. Ya estaba así, así estaba. Saber quién la trajo para acá. El Denny. Saber quién puso esa lámina. Ya estaba. ¿Ya se apachó? Ahí ven, ahí la pusiste de la lámina. Sí, esa estaba. Si no, Roma los va a regañar a todos, muchachos. ¿Por qué? ¿A mí? A todos, porque todos los chicos. No solo yo lo puse, si Roma va a ver tirar, porque... No solo yo lo puse a usar, mientras todos lo pusimos. ¿Cómo va a pensar que a todo va a putear? Hombre, el responsable es doña. ¿Y qué? Para dejarlo bien enderezado, sí, levantado, pues. Pues sí, la casa, doña Vicente. Sí, oiga, tío. Pero fue en la casa mía, pero no pasó, yo solo puse la lámina, pues, no entre todos pusimos aquí, pues. Tampoco es el tío. ¡Ay, la tío! 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 ¡Ay, ya le permitió que pusiera la mano. A ver, le cae. Que ella no quiere derecho que la gente. No, pues no. Porque luego dice que a mí el video entre todos pusimos en la abusada. Te va a regañar esa voz. Es cierto, y el video. Pues sí, ahí no pueden decir, mira, Roma, que no fuimos nosotros, pero ahí están los videos. ¿Por qué vamos a borrar el video? A la gente. A la gente. A la gente. A la gente. Hay pruebas, hay que decirle que la Vicenta ordenó. Yo no dije nada. No le dije nada. Estaban poniendo la lámina esa que se apachaba todo así. Al final todo opinamos. Pues sí, todo. Pues sí, de que no solo yo también, para ver a la gente. Sí, lo vamos a utilizar, dijimos. Ahí no dijo que solo yo dije, no. Todos opinamos que sí, esa lámina se va a ganar. Al final de que si nos van a jabonear, nos van a jabonear a todos. Pues sí. A la madre, la Cheta andaba para jalar bloque y mire, ¿sí? Se lo tiraron. Que por gusto, lo por chicar, hicieron esa babosada, tirar las babosadas aquí. Les gusta joder a la Cheta, mucha, la verdad. Es que sí. De plano no les cae bien la Cheta. Pero ¿quién pudo saber? ¿Quién pudo haber sido? Dale una hasta la otra punta para. Esa es la pregunta, vaya, ¿quién pudo ser que haya estado escándalo? ¿Cuándo comenzamos a grabar? Después vinieron ellos. ¿Así? Preguntar, se va a saber si vieron algo, si lleguen. No, porque la grisal también está. No, solamente y saber clases. Si fue en el día. Y solamente la mujer de Gelo. ¿Y esa mujer por qué no se mantiene en su casa, pa? Voy a preguntar. Le voy a preguntar y le aviso. A la Chela, oiga la niña. Ahí sí que sabe cosas acá. A la niña. A la niña. Esto sí pongámoslo aquí. Digo, sí, digo yo. Chenta, ahí sí no le responde nada, le gusta, va. Pero si fuéramos nosotras, ay Dios. Mire, mire, como que me gustara, ni le dijera ni mierda. No, ya esa lámina la Chenta le puso dos. ¿Y cómo se pudo ver? Dos. Seis blogs le puso. Este huevo estaba, muchacho, no solito que cayó. Pues sí, ya de ojo. ¿Por qué no vino a votar? No resiste esa escalera, Chema. Y voy a arreglar yo al final, voy a encontrar los tres tirados. Por chingado vinieron a tirarse a babosada. No, porque el aire lo botó. ¿Qué va a botar el aire eso, Un montón de bloques lo dejamos para arriba. Ya ve que entonces no se puede ni poner lámina ni nada hasta que se termine su casa y se venga a vivir aquí, ahí la van a dejar de chingar. Si no voy a traer bambú, ahí voy con 3, 4 bambú. ¿Y se va a venir a quedar aquí? Sí. Ah, oh, bueno. ¿Para poner esas láminas? Ajá. Ah, eso es. Y
ellos que sean en un cuarto. Uh-huh. Solo en este. Y ya se pasa para acá para que no vengan a fregarla. Sí. Porque si no van a seguir chingando. ¿Y ese blog se quebró, me? ¿Qué blog? Ay, sí es cierto. Ya te enditaste. No, sus costillas es mío, pues, que pucha, que andan hablando ustedes. Su hermano. El Tommy. Ay, ya te pegaste. A la cara ya le va a tirar eso en los pies del dedo. ¿En qué culpa mía fue? Oye, te sigue tirando, mira. Sí, déjalo. Pero usted no le dice nada. Te sigue tirando. A ver si no lo tiran otra vez. ¿Cómo tiras una lámina si no todos pusimos agua? Todos. Sí, con todos. Oye, ¿qué te pues si entre todos pusimos su costilla, pues, bueno, solo yo lo puse, pues. Solo yo lo puse. No, hasta usted también estuvo de chuta ahí poniendo esa babosada. Por hacerle favor a usted. La Dalen dio órdenes por no, lo que hicieron. No, va que yo no dije nada. La boca va sola. A mí me quiere. No, la Dalen no dijo. Para la car. Un favor te hicimos nosotros de ayudar. Sí, ayuda. Y ahí nosotros para adelante. ¿Cuánto vos tomás también? Pues sí. ¿Y con eso no te agradece vos, alegando? No, agradece vos. No, verdadero, mal me cae todo como la gran puchica, ¿ves? Vinieron a tirar cosas para abajo. Pues sí. No, pero me están diciendo que ustedes no tienen la culpa. Entre todos venimos a poner sus costillas aquí, ¿ves? Pero no solo yo. Pero la cuestión no es de quién lo puso, sino que quién lo vino a tirar. Ah, sí. Con nosotros nos rematando ahí. Vamos a sacar todos a babosar porque Roma los va a regañar todos. ¿Apura pueden venir? Sí, con todo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que lo saque! ¡Sáquelo, pues! Así como están entrando un montón, ahí deben sacarlo todo también. Habló, a ver. Ah, vaya, patrón. Vaya, con un chicote viene, mira. Vaya, bien ordenada, su forma. ¿Ves?